Los vendedores de carne del mercado cubierto en San Gil denuncian que el problema más grande con el cierre del matadero local es que la carne está llegando en mal estado. La situación que se está presentando acá es que debido al cierre de la planta de sacrificio no hemos podido trabajar como debería de ser. Ahorita se están presentando problemas por la manipulación de las carnes, están llegando en muy mal estado. Por ello, los vendedores ven como única opción tener el apoyo del alcalde y su administración municipal, teniendo en cuenta que ya se hicieron varios arreglos en el matadero de San Gil. Pues nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tratando de hablar con el señor alcalde, a ver cómo se agiliza, que los señores de Invima vengan y hagan la visita para ver si nos da nuevamente vía al matadero de seguir trabajando ahí. Quedó, ahora sí se puede decir que es una planta de beneficio animal, está muy, muy, muy bien arreglada. Además, el precio de la carne subió 500 pesos por libra y las condiciones de la carne se acalora y se maltrata. Bueno, la carne, obvio, tenía que subir porque de todos modos se incrementó llevada, traída del ganado y las guías también. Entonces, más o menos entre 50 y 60 mil pesos por res. Y el precio, obvio, tenía que haber subido la carne, más o menos 500 pesos por libra. No, las condiciones sí no vienen en muy buenas condiciones, porque de todo modo la carne se acalora, ir y venir y estar matando muy temprano. Entonces, de todos modos, aquí a 24 horas sin frío, claro, la carne se tiene que dañar. Pero han devuelto productos, han devuelto y la gente pues a veces viene molesta y uno pues... tener que recibir a veces los regaños de la gente, pero uno le explica qué es lo que está pasando y bueno, la gente dice, ah, bueno, yo no sabía. Para un fin de semana normal, se matan alrededor de 180 reses en San Gil y se dificulta el traslado de tanta carne. Los comerciantes piden por ello poder hablar con el INVIMA para que, ya hechos los arreglos en el matadero de San Gil, se pueda reabrir como solución inmediata mientras que se organiza el nuevo matadero. Que nos den la oportunidad de hablar con los señores de INVIMA y decirles, o sea, el matadero ya quedó en muy buenas condiciones. No creo que haya otro matadero en la región como quedó ese arreglado. Y estamos esperando hablar con ellos, a ver, porque de todos modos, por la ley 1500, el 7, el 8, tiene que el matadero cerrarlos. Creo que son la mayoría de mataderos de la región. Sí. No pueden dejar, o sea, toda la provincia sin matadero, ¿cierto? Porque obligatoriamente nos mandarían a Bucaramanga. Y si no hemos sido capaces con los precios de acá, de los pueblos, mucho menos en Bucaramanga. Entonces yo creo que por las condiciones que el matadero quedó, yo creo que nosotros nos dejarían ahí mientras nuevamente se empieza a construir el matadero, pues que el señor alcalde nos dijo, vamos a hacer, si es necesario, hagamos el matadero simplemente para San Gil. Y nosotros le dijimos, claro, estamos dispuestos a colaborar y empecemos a hacer el matadero, pero que INVIMA también nos dé, por decir, una próloga, mientras nuevamente se hace el matadero y se empieza a trabajar con el nuevo matadero. Pero por ahorita este, que está también muy bien arreglado.